¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al ciclo virtual ordinario 2019-1. Soy el profesor César Villena, a cargo de aritmética. El tema que vemos hoy es semana 19, un repaso de todo lo visto durante el ciclo. Ejercicio 1. La proposición, si ingresas a la universidad, serás médico, o si no, serás administrador, serás médico, es equivalente a. Bien, tratemos de representar por aquí. Si ingresas a la universidad, lo podemos llamar proposición P. Al serás médico, lo podemos nominar Q. Serás administrador, recuerda que nunca va en negativo, serás administrador, lo podemos llamar R. Entonces, si nosotros traducimos, si ingresas a la universidad, serás médico, hay un punto y coma, por lo tanto, la idea se cierra allí. Ingresas a la universidad, entonces serás médico, P, entonces Q, o si no serás administrador, serás médico. Si no serás administrador, será un no R. Entonces, serás médico. La coma me representa al entonces. Serás médico. Serás médico es Q. Recordemos la propiedad de la ley del condicional. Cuando teníamos P, entonces Q, esto era equivalente a niego el primero, enlace O y copio el segundo. Por lo tanto, lo que tendríamos aquí es niego el primero, enlace O, copio el segundo. O por aquí. La misma situación, niego el primero, niega a la negación de R, R, O, Q. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Q, O, Q, O. Agrupamos y tendríamos Q, O, Q. Todos son O, puedo asociarlo como mejor me convenga, no P, O, R. Pero ya sabemos que la asociación de Q o Q va a dar Q o no P o R. Ordenamos esto. Sería lo mismo que no P o Q o R. Y este no P o, niego el primero, enlace O, copio el segundo. Esto puede provenir de un P, entonces Q o R. Estamos aplicando la propiedad, pero en sentido contrario. Bien, tenemos varias opciones aquí para poder representarlo. Veamos qué es lo que tenemos justamente en esta última. ¿Quién era P? Ingresas a la universidad. Entonces, esto podríamos traducirlo. Si ingresas a la universidad, entonces serás Q. ¿Quién era Q? ¿Serás médico o serás administrador? ¿Dónde encontramos eso? Si ingresas a la universidad, serás médico o serás administrador. Eso lo encontramos en la clave D. Si ingresas a la universidad, serás médico o serás administrador. Aquí ten cuidado, en la E, el OO, recuerda que eso implicaría al O fuerte, razón por la cual no es. Se parece mucho, pero tenemos el doble O, lo cual implica el O fuerte. Nuevamente, nuestra clave es D. Ejercicio 2. De un grupo de 35 personas que están bebiendo gaseosas, se observa que 7 varones beben gaseosa Inti, 8 mujeres y 5 varones no beben gaseosa Inti ni Ñusta. 3 personas beben las gaseosas Inti y Ñusta y 11 personas solo beben la gaseosa Inti. Si en dicho grupo hay 16 varones, ¿cuántas mujeres solo beben Ñusta? Bien, identificamos a los que beben la gaseosa Inti, a los que beben la gaseosa Ñusta, los que son varones y los que son mujeres. Entonces, hagamos un esquema que nos permita poder colocar todos esos datos. Tenemos por aquí la gaseosa Inti, la gaseosa Ñusta, y ahora tendríamos que tener las regiones de los que son varones y los que son mujeres. Pero los que son varones y los que son mujeres, obviamente, simplemente en cuadro. En la parte superior vamos a colocar a los varones, en la parte inferior lo que son mujeres. El dato nos dice, a ver, hay 16 varones, los varones son 16, por allí había el dato. El total de personas son 35, si ya tenemos 16, las mujeres tendrían que ser 19, de esa manera completo 35. Sabemos ya que nos conviene siempre empezar por los datos de intersecciones.
7 varones beben gaseosa Indy, 8 mujeres y 5 varones no beben gaseosa ni Indy ni Newstar. A ver, creo que ese dato lo podemos colocar. 5 varones no beben gaseosa Indy ni Newstar, afuera. 8 mujeres no beben gaseosa Indy ni Newstar, en la parte exterior. Ya utilizamos esto. 3 personas beben ambas, Indy y Newstar. Entonces, por aquí, en esta intersección, tenemos a 3 personas. 11 personas solo beben la gaseosa Indy. 11 personas solo beben la gaseosa Indy. Solo Indy. La región de solo Indy sería esta de aquí. 11. A ver, entonces, tenemos 11. Tenemos 3. Tenemos 14. Tenemos 8. Y tenemos 5. Lo cual nos daría 27. 27 para completar las 35 personas implicaría que en estas dos regiones tiene que haber 8 personas. Hay un dato que aún no hemos colocado. 7 varones beben gaseosa Indy. ¿Dónde estarán los varones que beben gaseosa Indy? Varones que beben gaseosa Indy lo deberíamos tener en esta región. Ahora, los varones tienen que ser 16. Los varones son 16. A ver, veamos. En esta región ya hay 7 varones. Y en esta región exterior hay 5 varones. Tenemos en total 12 varones. Para completar los 16 varones, es necesario que en esta región hayan 4 varones. Pero en ambas regiones habían 8. Si ya tenemos 4 en la parte superior, 4 también en la parte inferior. Con eso tenemos todos los sectores completamente llenos. La pregunta es, ¿cuántas mujeres solo beben Newstar? Mujeres que solo beben Newstar. Ya tenemos por aquí identificada la región de mujeres que solo beben gaseosa Newstar, lo cual sería 4. Tenemos la clave C. Ejercicio 4. La cantidad de manzanas que tiene Pedro es N. Si se sabe que al convertir el numeral 2n-5 de la base n+5, quizás no lo notamos bien, pero la base es n+5, al sistema de numeración de base n+2, el producto de sus cifras es 20. ¿Cuántas manzanas tiene Pedro? Pedro tiene n manzanas, entonces nuestro objetivo es encontrar el valor de n. El numeral 2n-5 de la base n+5 es llevado a la base n+2. Lo primero que debemos tomar es usar de puente a la base 10. Transformando esto a la base 10 tendríamos 2 por n+5 más n-5, lo cual sería 2n más n, 3n, más 10 menos 5, menos 5. Ahora, este 3n-5 es que debemos llevarlo a la base n+2. ¿Cómo llevábamos a la base n+2? A ver, ponemos por aquí, divisiones sucesivas. 3n+5 lo dividimos con n+2. 3n entre n, división de polinomios, 3. 3n más 6. Y aquí tendríamos, ahora, al restar, aquí es más 5. 3n más 6, al restar tendríamos aquí cifra menos 1. Entonces, ¿puedo tener cifra negativa? No, en los numerales no puede haber cifra negativa, por lo tanto esto no es correcto. Ha sucedido un cociente por exceso. 3n más 5, entonces, entre n más 2. Con 3 me da un residuo por exceso. Con 2. Tendríamos 2n más 4. ¿El resto quién sería? N más 1. Entonces, ahora sí, podemos tener que el 3n+5 será lo mismo que, escribo de derecha a izquierda, 2n+1 de la base n+2. Ahora, de esto nos indica que el producto de sus cifras es 20. Entonces, 2 multiplicado
por n más 1, ya no en numeral, sino en multiplicación, es 20. N más 1 tiene que ser 10, y con ello llevamos allá a la respuesta de que n vale 9. Tenemos la clave C. Ejercicio 5. El número de hijos que tiene Luis es equivalente al residuo por exceso que se obtiene al dividir ABCD por 13. Además, al dividir AB por 13, el residuo es 3, pero al dividir CD por 13, el residuo es 11. ¿Cuántos hijos tiene Luis? A ver, si dividimos AB por 13 y nos deja un residuo de 3, tenemos que AB será 13 por un cociente más 3, lo cual implica de que AB sea igual a un múltiplo de 13 más 3. De la misma manera, CD es igual, al dividirlo por 13, deja un residuo por exceso, ten cuidado que es por exceso, de 11. Entonces, CD tendría que ser un múltiplo de 13 menos 11. Que lo podemos fácilmente llevar a un residuo por defecto, múltiplo de 13 más 2. Pero a mí lo que me interesa conocer es el ABCD. ABCD, ¿quién será el ABCD? Lo buscado. Lo buscado es AB00 más CD. Pero el AB00 es lo mismo que 100 veces AB. Más, continúo con esa otra parte, CD. 100 veces AB más CD. Esto sería 100 veces un múltiplo de 13 más 3 más CD. Múltiplo de 13 más 2. 100 veces un múltiplo de 13 seguirá siendo un múltiplo de 13. Lo hacemos todo de una vez. Más 13, múltiplo de 13. Más 300 más 2, 302. Ahora, ese 302 debemos expresarlo como múltiplo de 13. 23 por 13. 23 por 13 nos da 299. Entonces, un múltiplo de 13 más 23 por 13, 299, para llegar a 302, más 3. Todo esto entonces, un múltiplo de 13, más 3. Que sería lo mismo que un múltiplo de 13, menos 10. ¿Por qué con menos 10? Porque el número de hijos que tiene Luis es equivalente al residuo por exceso. El residuo por exceso entonces es 10. Tenemos aquí que los hijos que tiene Luis son 10. Clave D. Ejercicio 6. Juanito tiene ahorrado una cantidad de soles equivalente a la cantidad de divisores positivos que tiene N. Si el número N, que nos detallan allí, tiene 9 divisores positivos que son primos entre sí con 12, ¿cuántos soles tiene ahorrado Jaimito? A ver, primero nos indican que el número n, el cual es 2 a la cuarta por 15 a la n por 5 a la n, tiene 9 divisores positivos que son primos entre sí con 12. Entonces por aquí lo escribimos 9 divisores pesi con 12. Este número primero lo expresamos en forma canónica, ya que observamos que no está. Entonces sería 2 a la cuarta. Aquí tendríamos 3 a la n, ¿sí? 5 a la n por 5 a la n, 5 a la 2n. Ya tenemos el número en forma canónica. Si queremos la cantidad de divisores que son pesi con 12, si son pesi con 12, entonces no debe tener al factor 2 y tampoco debe tener al factor 3. No hay factor 2 y no hay factor 3. Si tuviera el factor 2, ambos tendrían mitad y ya no sería pesi. Si tuviera el factor 3, ambos tendrían tercia y ya no serían pesi. Entonces,
¿Cómo determino la cantidad de divisores que son PESI con 12? Acá lo dice todo, no al 2 y no al 3. La cantidad de divisores solamente sería 1 más, ¿de quién? Del exponente del 5. 2n más 1. 2n más 1 es 9. Automáticamente tendríamos que el valor de n tiene que ser 4. Ya tenemos que el valor de n es 4. Lo que nos interesa es lo que tiene ahorrado. Y lo que tiene ahorrado es una cantidad de divisores positivos del número n. Reescribamos entonces nuestro número n. Nuestro número n queda como 2 a la cuarta por 3 a la cuarta por 5 elevado a la 8. Cantidad de divisores del número n. Cantidad de divisores del número n. Esto quedaría ahora como ¿quién? Exponente más 1 por exponente más 1 por exponente más 1. Lo cual nos daría 5 por 5 por 9, 225. 225 tenemos la clave A. Ejercicio 7. Se han colocado postes igualmente espaciados en el contorno de un campo de forma triangular, cuyos lados miden 210, 270 y 300 metros respectivamente. Se sabe que hay un poste en cada vértice y en el punto medio de cada lado. Además, la distancia entre poste y poste es la mayor posible. A ver, hagamos el bosquejo del triángulo por aquí. Tenemos el bosquejo. Se han colocado postes igualmente espaciados. Entonces, se ha colocado, para empezar, uno en cada vértice, por aquí, y en los puntos medios de cada lado. Punto medio, punto medio, punto medio. Si todo medía 210, ahora este segmento, ¿cuánto es lo que mide? 210 entre 2. Todo este segmento medía 270. Entonces, la mitad de él medirá 270 entre 2. Todo este tercer segmento medía 300. Por lo tanto, este pedazo de aquí, la mitad, tendría que ser 300 entre 2. Ahora te dice, se han colocado postes con la mayor distancia posible. Pongo un poste por aquí. Entre estos dos postes hay una distancia de. Si coloco otro poste por aquí, entre ellos también hay una distancia de, igualmente espaciados. Ahora, este D, ¿cómo debe ser? Ya lo hemos analizado antes. Este D tiene que ser un divisor de 300 medios. Tiene que ser un divisor de 210 medios y tiene que ser un divisor de 270 medios. Entonces, aquí lo vamos escribiendo. D divide a mitad de 300. 300 medios, 150. Por otro lado, D divide a 270 medios. Entonces, D divide a 135. También D divide a 210 medios. Entonces divide a 105. D divide a todos ellos, pero por otro lado, esa distancia tiene que ser la mayor posible. Entonces D es máximo. Ya tenemos todo. D es máximo y divide a todos ellos. Entonces tenemos que el valor de D es igual al máximo común divisor de 150, 135 y 105. Ese máximo común divisor, lo calculamos, resulta ser 15. Bien, tenemos la distancia, pero lo que nos están pidiendo es el número de postes. Entonces, finalmente por aquí, el número de postes. ¿Cómo hacemos para calcular el número de postes? Ah, sencillo. Toda la distancia, ¿cuánto era? 210. Y los voy a poner cada 15. En el otro segmento, la distancia es 270. Y los voy a colocar cada 15. Y en el último segmento del triángulo, mide 300. Y los voy a colocar cada 15. Dividimos,
sumamos y obtenemos que el número de postes es 52. Tenemos entonces la clave C. Ejercicio 8. Dos cuadrillas de obreros pueden hacer una obra. La primera en 15 días y la segunda en 10 días. Si se toman obreros de ambas cuadrillas, 3 quintos de la primera y 2 tercios de la segunda, ¿en cuántos días harán la misma obra? Podemos hacer regla de 3 o podríamos hacer un análisis rápido con fracciones. Dos cuadrillas de obreros pueden hacer una obra, la primera en 15 días y la segunda en 10 días. Si la primera lo hace en 15 días, en un día, la primera, ¿sí?, el primer grupo, la primera cuadrilla, vamos a ponerlo así, primero C, en un día, lo que realiza será la quinceava parte, un quinceavo de todo el trabajo, de toda la obra. Ahora, yo no quiero toda la cuadrilla, sino quiero solo 3 quintos. Entonces, 3 quintos de esta primera cuadrilla, ¿qué es lo que realizará? Realizará, correcto, 3 quintos de lo que ya hacía. 3 quintos de un quinceavo. Ahora, para la segunda cuadrilla. La segunda cuadrilla lo hace en 10 días. Si lo hace en 10 días, en un día, ¿qué es lo que realiza? En un día realiza un décimo. Un décimo del trabajo. Pero no va a funcionar toda la segunda cuadrilla. Se toma 2 tercios de la segunda cuadrilla. 2 tercios de la segunda cuadrilla. ¿Qué es lo que hará 2 tercios de la segunda cuadrilla en un día? Ah, en efecto, será 2 tercios de todo el trabajo. 2 tercios de lo que ya hacían. 2 tercios de un décimo. Entonces, en un día, ¿qué es lo que están haciendo? En un día, esta parte que hizo la primera cuadrilla, más esta parte que hizo la segunda cuadrilla. En un día, juntos, realizan la suma de los trabajos independientes que han hecho. Es decir, por aquí, 3 sobre 75, que se podría incluso simplificar, más que tendríamos aquí 2 sobre 30. A ver, si resolvemos esto, 2 sobre 30, por aquí. Sería lo mismo que 1 sobre 25 más 1 sobre 15. Entonces, eso es lo que hacen en un día, esta suma. Ahora, ¿en cuántos días harán la misma obra? En X días, ¿qué es lo que harán? En X días, lo que realizarán será X veces esta suma. ¿Cuánto nos sale esa suma? A ver, hagamos el cálculo. Esta suma nos da 8 sobre 75. En X días harán X veces lo que han hecho en un día. Pero yo quiero que en esos X días hagan toda la obra. Toda la obra representa 1. Entonces ya tenemos la cantidad de días. Fácilmente podemos despejar el valor de X, lo cual nos daría 75 entre 8. Por lo tanto, para hacer toda la obra, necesitan 75 entre 8 días. Ejercicio 9. Las propinas en soles de Rosa y Emma coinciden con la cantidad de cifras de la parte no periódica y periódica, respectivamente, del número decimal generado por la fracción. Y tenemos allí la fracción dada. ¿Cuántos soles suman las propinas de Rosa y de Emma? Entonces, lo que debemos encontrar es cantidad de cifras de la parte periódica y cantidad de cifras de la parte no periódica. A ver, tratemos de desarrollar esta fracción. La fracción 280 por 81 sobre 8 factorial elevado al cuadrado. A ver, en el numerador, ¿qué es lo que tendríamos? 2 a la 3 por 3 a la cuarta por un 5 por un 7.
El 8 factorial, recordemos cómo calculábamos los factores. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Y ya no podíamos hacer más. Entonces, sumábamos 4, 2 y 1, 7. Tenemos un 2 a la 7. También podemos en el 8 factorial obtener el factor 3. Calculémoslos en orden. 8 entre 3, 2. Y ya no puedo dividir 2 entre 3, simplemente me queda 2. Por lo tanto, un 3 al cuadrado. El 8 entre 5. 8 entre 5, 1. Y ya no puedo hacer más división. Por 5 a la 1. Y lo mismo va a suceder cuando dividamos por 7. Por 7. Y ojo que todo estaba al cuadrado. Esto será, si seguimos dando forma, 2 al cubo, 3 a la cuarta, por 5, por 7, y en el denominador, 2, 14, 3, cuarta, 5, 2, 7 a la 2. Simplificamos esta fracción. El 2 se va a simplificar, me va a quedar en el denominador, un 2 a la 11. El 3 a la cuarta nos va a desaparecer por aquí. 5, va a quedar un factor 5, va a quedar un factor 7, y aquí arriba tenemos un factor 1, ya que se eliminó todo. Ahora, cantidad de cifras, nos interesa ahora aquí, cantidad de cifras no periódicas primero. ¿Quién sería la cantidad de cifras no periódicas? Cantidad de cifras no periódicas con el mayor exponente de 2 y o 5. Mayor exponente de 2 y o 5, 11. Cantidad de cifras no periódicas, 11. Cantidad de cifras periódicas, ahora. Cantidad de cifras periódicas, 7. Aquel factor que no es ni 2 ni 5, 7. 7, ¿en qué nivel aparece? 7 aparece en el nivel 6. Por lo tanto, ya tenemos aquí las propinas tanto de Rosa como de Emma. Lo que nos pide es la suma de ellas. ¿Cuánto sería la suma de ellos? Finalmente, esa suma nos da 17. Tenemos la clave B. Ejercicio 10. Con las cantidades enteras de soles que tienen las amigas Ana, Berta, Daniela y Carmen, se forma una proporción geométrica continua, cuyo valor de la razón es un número entero positivo. Si entre las cuatro amigas tienen un total de 1.183 soles, además, Ana tiene más dinero que todas y Carmen menos dinero que todas, ¿cuántos soles más que Daniela tiene Ana? A ver, supongamos por aquí, ojo que es continua. Si es continua, voy a tener dos valores idénticos. Ana, vamos a darle un valor de A. A Berta, vamos a darle un valor de C. Daniela, por el orden en el cual nos lo presentan, asumo que Daniela tiene B. Asumo, si es que hay algún error, luego lo cambiaría. Y vamos a suponer de que Carmen tiene C. Ahora, forman una proporción geométrica continua. Formemos la proporción. A sobre B igual a B sobre C. Entre las cuatro amigas tienen un total de 1.183 soles. Entonces tenemos allí un dato adicional. A más B más B más C igual a 1.183 soles. Bien. Ahora, podríamos encontrar cada uno de ellos, si es que todo esto de aquí lo igualamos a una constante. Tendríamos al igualar a una constante que el valor de B sería C por K y el valor de A sería B por K, pero B es K, por lo tanto el valor de A tendría que ser CK al cuadrado. Reemplazamos esos valores aquí.
tendríamos A seca al cuadrado más 2B. 2B sería dos veces seca todo más C, igual a 1183. Entonces, si factorizamos C, nos queda el valor de K al cuadrado más 2K más 1, igual 1183. Entonces, estamos teniendo que C por K más 1 al cuadrado es 1183. Entonces, 1183 debo expresarlo como la multiplicación de dos números, donde uno de ellos tiene que ser un cuadrado. Felizmente, rápidamente podemos encontrar que esto es 7 por 13 al cuadrado. Entonces, ya tenemos por aquí el valor de C. El valor de C tiene que ser 7 y el valor de K, K más 1, 13, K, es 12. Tenemos el valor de C, 7, y el valor de K, 12. Por lo tanto, ya tenemos cada uno de los valores. El valor de A resultaba ser C por K al cuadrado, lo cual nos daría 1008. El valor de B era C por K, 84. Nos piden la diferencia o cuántos soles más que Daniela tiene Ana. ¿Cuánto más que Daniela, que es B, tiene Ana? Nos están pidiendo finalmente el valor de A menos B. De aquí obtenemos el valor de A menos B y eso nos resulta 924. Por lo tanto, la respuesta sería la clave C. Ejercicio 11. El radio de la Luna es 3 onceavos del radio terrestre. Y el diámetro del Sol es igual a 108 veces el diámetro de la Tierra. ¿Cuál es la relación de los radios de la Luna y el Sol? A ver, pongamos nombres por aquí. RL, que sea el radio de la Luna. RT, el radio de la Tierra. Y RS, lo cual sería el radio del Sol. Ahora, el radio de la Luna, es decir, RL, es igual a 3 onceavos del radio terrestre, de RT. Y por otro lado, el diámetro del Sol, ¿quién sería el diámetro del Sol? Ojo que ahora nos dicen diámetro. El diámetro sería dos veces el radio, por lo tanto, dos veces el radio del Sol es igual a 108 veces el diámetro, diámetro de la Tierra, dos veces el radio de la Tierra. Fácilmente vamos a simplificar los valores de 2 y de 2 aquí. Aquí vamos a tener la relación entre el radio de la Luna y el radio de la Tierra, lo cual nos da 3 sobre 11. Y por aquí vamos a tener la relación entre, vamos a tener la relación entre radio de Sol y radio de la Tierra. La relación quedaría 108 a 1. Cuando tenemos esta situación, ya sabemos que debemos igualar, homogeneizar. Aquí el radio de la Tierra es 11 y aquí el radio de la Tierra es 1. Para que sean iguales, multiplicamos por 11, multiplicamos por 11. Entonces tenemos ahora el valor allí, que sería 108 por 11. 108 por 11 nos resulta 1188. Aquí tendríamos 1188 sobre 11. Queremos la relación de los radios de la Luna y el Sol. Lo que nos están pidiendo es radio de la Luna sobre radio del Sol. Radio de la Luna, 3. Ya está todo homogeneizado. Radio del Sol, ¿cuánto resultó ser radio del Sol? 11.88. Simplificamos esto y el valor ya lo tendríamos al momento de simplificar. 1 sobre, sacamos tercia y nos resulta 396. Por lo tanto, tenemos la clave A.
A los términos de una proporción geométrica, le sumamos respectivamente una misma cantidad y se obtienen los números 27, 11, 54 y 20 respectivamente. Determine la suma de los términos de dicha proporción. A ver, le sumamos n, la cantidad que no conocemos, lo vamos a llamar n. Le sumamos n y se ha obtenido 27, 11, 5 y 20. Entonces, ¿quiénes eran los valores antes de sumar n? Ah, los valores habían 27 menos n, 11 menos n, 54 menos n y 20 menos n. Esos eran los valores antes de sumar y teníamos nuestra proporción geométrica. ¿Qué podemos hacer ahora aquí? Recuerda, podíamos generar una serie de propiedades. Entonces, generemos esa serie de propiedades y hagámoslo aquí. Podríamos tener, mantengo el numerador y para el denominador lo que vamos a hacer es al numerador le quitamos el denominador. Pero lo que hacemos en la primera razón, debemos hacerlo también en la segunda. Por lo tanto, tendríamos 54 menos n sobre 54 menos n menos, ahora sería 20 menos n. Esto con el objetivo de ir eliminando al menos un n. Nos quedaría ahora la expresión como 27 menos n dividido con menos se hace más, se anulan los n, 27 menos 11, 16, igual 54 menos n, dividido, nuevamente negativo, negativo, positivo, se van 54 menos 20, 34. Podemos simplificar y tendríamos 27 menos n entre 8, igual 54 menos n, sacando mitad también, 17. Ahora lo que nos queda por hacer aquí es operar en aspa. Tendríamos 17 veces 27 menos n más 8 veces 54, perdón, igual a 8 por 54 menos n. Nos queda ahora operar esto. 17 por 27 nos resulta 459 menos 17n igual 432 menos 8n. El valor de 17n lo mandamos al otro lado, pasa a sumar. Pasamos el valor de 17n, tendríamos 9n. Y por otro lado, nos quedaría 459 menos 432, lo cual nos daría 27. Ya tenemos entonces el valor de n. El valor de n sería 3. Pero ojo, no nos piden ese valor, pensé que nos pedían ello. Nos pide la suma de los términos. A ver, entonces, por aquí, un paso más. ¿Quién es la suma de los términos? La suma de los términos. 27 menos n más 11 menos n, 38 menos 2n más 74 menos 2n. Entonces, todo esto, reemplazamos el valor de n, y nos va a resultar 100. Ya tenemos entonces la clave B. Ejercicio 13. El alargamiento que sufre una barra es proporcional a su longitud y a la fuerza que se le aplica. E inversamente proporcional a su sección y rigidez. Si a una barra de acero de 100 centímetros de largo y 50 milímetros de sección
se le aplica 2500 N, sufre un alargamiento de 1 milímetro. Halle el alargamiento que ocasionaría 800 N aplicados a una barra de aluminio de 75 centímetros de largo y 16 milímetros de sección, sabiendo que la rigidez del aluminio es la mitad que la del acero. A ver, el alargamiento es proporcional a la longitud y a la fuerza. Cuando nos dicen simplemente es proporcional, lo que tenemos es que es directamente proporcional. El alargamiento es directamente proporcional ¿a quién? A la longitud y a la fuerza. Pero es inverso proporcional a la sección y a la rigidez. De esto podríamos obtener una fórmula que nos indique la constante. Tendríamos entonces alargamiento multiplicado por la sección, cuando es inverso multiplico, multiplicado por la rigidez. Y todo ello, cuando es directo, divido, todo ello dividido entre la longitud por la fuerza. Entonces, ¿esto quién sería ahora? A ver, comparamos dos, comparamos acero y comparamos aluminio. Entonces, pongamos por aquí para el acero, pongamos por aquí para el aluminio. Una barra de acero de 100 centímetros de largo. La longitud es 100. 50 milímetros de sección. La sección es 50. Se le aplica 2500 N. La fuerza 2500 N. Sufre un alargamiento de 1 milímetro. Alargamiento 1. Halle el alargamiento que ocasionaría 800 N, la fuerza ahora 800 N, una barra de aluminio de 75 centímetros de largo, 16 milímetros de sección, pero la rigidez es la mitad de la del acero. Si al acero le damos una rigidez de 1, al aluminio una rigidez de 1 medio. Lo único que me resta ahora es operar. Al operar esto, ya es simple multiplicación y división, el valor de X resulta ser 1,5 las unidades milímetros. Por lo tanto, tenemos la clave E. Ejercicio 14. A un comerciante, el banco le descontó por una letra pagadera en 120 días al 6% y también le descontó por otra letra pagadera en 90 días al 5%. El descuento total es de 3.300 soles. Si la primera letra hubiera sido descontada a la segunda tasa y la segunda letra a la primera tasa, la retención habría sido la misma. ¿De cuántos soles es la segunda deuda? Pongamos aquí, descuento 1. ¿Cómo puedo calcular ese descuento? El descuento 1, valor nominal 1 de la primera letra, ¿multiplicado por quién? Descuento comercial, valor nominal, tasa. La tasa es el 6%. Ojo que este 6% es anual. El tiempo debo colocarlo en años. ¿Cuánto será el tiempo en años? 120 días. 120 días, ¿cuánto es de año? Un año son 360 días. Por lo tanto, es un tercio de año. Este descuento 1 entonces sería valor nominal 1, tercia a tercia, mitad, valor nominal 1 sobre 50. ¿Y quién sería el descuento 2? A ver, valor nominal 2, la tasa de interés ahora, por otra letra pagadera en 90 días, al 5%. La tasa es el 5%. Pero si la tasa es anual, el tiempo tiene que estar en años. ¿Cuánto sería el tiempo en años? 90 días.
un cuarto de año. Por lo tanto, ahora esto nos quedaría valor nominal 2 sobre 80. Pero nos dice que se le descontó, el descuento total es de 330. Por lo tanto, tendríamos valor nominal 1 sobre 50 más valor nominal 2 sobre 80 igual 330. Luego nos dice, si la primera letra hubiera sido descontada a la segunda tasa y la segunda letra a la primera tasa, la retención habría sido la misma. Entonces, encontremos los descuentos, pero con las tasas invertidas. El descuento 1, valor nominal 1, tasa de descuento, ahora sería la tasa de descuento del otro, que sería 5%. El tiempo, un tercio. Lo cual nos daría ¿cuánto? Quinta 1, quinta 20, valor nominal 1 sobre 60. El descuento 2 sería valor nominal 2. La tasa, ahora ¿cuánto es la tasa? 6%. Y el tiempo sigue siendo el mismo, un cuarto. Por lo tanto, esto nos daría ahora 3 veces valor nominal 2 sobre 200. Pero el descuento ha sido el mismo. Por lo tanto, tendríamos que valor nominal 1 sobre 60 más 3 veces valor nominal 2 sobre 200 igual a 330. Lo que vamos a tener aquí es un sistema de ecuaciones. Tenemos por aquí una ecuación, por aquí otro sistema. La parte aritmética ha sido resuelta. Lo único que nos queda ahora es resolver este sistema de ecuaciones. Al resolver este sistema de ecuaciones, vamos a obtener que el valor nominal 2 resulta ser 12.000. Ejercicio 15. En una tienda de artefactos, el descuento por una laptop es del 20%. Y en otra tienda, por el mismo modelo, el descuento es del 25%. Así se ahorraría 350 soles. ¿Cuál es el precio de la laptop en soles? A ver, pongamos aquí, en la primera tienda. En la primera tienda, ¿cuánto sería el costo? En la primera tienda, el costo sería, si le descuentan el 20, recuerda, toda cantidad es 100%, si le descuento 20, ¿cuánto me queda? Me queda el 80% del precio. En la segunda tienda, ¿cuánto es el costo? Te dice, por el mismo modelo el descuento es del 25%. Si le descuentan el 25%, recuerda, toda cantidad es 100. Si le descuento el 25, me quedaría el 75%. Y así se ahorraría 350 soles. Si en uno pago 80% P y en el otro pago el 75% P, estoy hablando de que hay un ahorro de ¿cuánto? Si en uno pago 80 y en el otro pago 75, el ahorro sería del 5% de P. Pero por dato, ese ahorro es 350. Fácilmente podemos ya obtener el valor de P. El valor de P, quinta, quinta, dos ceros y le acompañan los dos ceros del 100. 7.000. ¿Cuál es el precio entonces de la laptop en soles? El precio es de 7.000. 17. La media armónica de los n primeros términos de la sucesión siguiente es 56. Determine el término enésimo, determine el término de lugar n. ¿Cómo determinábamos media armónica? La media armónica era la cantidad de términos dividido entre la suma de inversas. Entonces, vamos a tener aquí que esta media armónica tendría que ser número de términos. ¿Cuántos términos hay? N términos. Dividido
entre la suma de inversas, la suma de inversas, la inverso de 2, 1 medio, inverso de 6, 1 sexto, inverso de 12, 1 doceavo, inverso de 20, 1 veinteavo. Y esto continúa. Luego vamos a darle la forma al último término. Esto será lo mismo que, a ver, ya sabemos, es recurrente esta situación, y debo expresar ahora cada una de esas fracciones como un producto. Entonces tendríamos 1 sobre 1 por 2, más 1 sobre 2 por 3, más 1 sobre 3 por 4, más 1 sobre 4 por 5. Cuando aparece el primer término, tengo 1. Para el segundo término, tengo 2. Para el tercer término, tengo 3. Para el cuarto término, tengo 4. Para el término de lugar n, ¿qué es lo que tendré? 1 sobre n por n más 1. Y también sabemos que esto se puede descomponer. N dividido. Ahora, esto, 1 medio, se puede escribir como 1 menos 1 medio. Más ahora, 1 sobre 2 por 3 podría ser escrito como 1 medio menos 1 tercio. 1 sobre 3 por 4 puede ser escrito como 1 tercio menos 1 cuarto. Y ya sabemos que esta secuencia se repite hasta llegar al final, 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Continuamos ahora por aquí en la parte superior. Lo que va a suceder, menos 1 medio más 1 medio, menos 1 tercio más 1 tercio, menos 1 cuarto más 1 cuarto, se simplifican. Nos estaría quedando entonces n dividido 1 menos 1 sobre n más 1. Operamos esto. Tendríamos n dividido n más 1 por 1, n más 1, menos 1, n. Dividido ahora, el cociente se mantiene n más 1. Aquí es como si tuviera un 1. Entonces, aplicamos extremos y medios y esto resulta ser n por n más 1 dividido con n por 1. Los n se cancelan y finalmente nos queda n más 1. Pero nos dicen, ojo, que este n más 1 es lo que hemos calculado como la media armónica. Hemos calculado la media armónica. Pero por dato, la media armónica es 56. Tendríamos entonces que n más 1 es 56. Si n más 1 es 56, entonces el valor de n es ¿cuánto? El valor de n es 55. Pero ¿quién tendría que ser el término? Recuerda, cuando el término es 2, aquí aparecía 1 por 2. Cuando el término era 6, 2 por 3. Cuando era 12, 3 por 4. Cuando era 20, 4 por 5. Cuando sea aquí, ¿quién tendrá que aparecer en el lugar n? Entonces tenemos aquí que el término del lugar n, si es 1, es 1 por 2. Si es término 2, 2 por 3. Si es término 3, 3 por 4. Si es término n, n por n más 1. Lo cual sería 55 por 56. 55 por 56, esto nos resulta 3080. 3080, tenemos la clave A. Ejercicio 18. Un individuo se compromete en pagar una deuda de 36 mil soles en 40 pagos parciales anuales que forman una progresión aritmética. Cuando 30 de los pagos están cubiertos, el deudor fallece, dejando una tercera parte de la deuda sin cancelar.
¿Cuál es el valor en soles del primer pago? A ver, la progresión aritmética. ¿Quién sería esta progresión aritmética que vamos a formar? Término A, el primer término. Luego tendríamos el término A más R, A más 2R, así hasta llegar al término 40. Primer término, segundo término, tercer término. El término del lugar 40, porque son 40 pagos, tendría que ser A más 39R. Pero si sumamos todos los términos, si sumamos los 40 términos de la progresión, nos debería dar la cancelación de la deuda, es decir, la suma de todos debería ser 36.000. ¿Quién sería la suma de los 40 términos? Sería el primer término más el último, el primero más el último, por el número de términos, que son 40, todo sobre 2. Entonces, esta suma resulta ser ¿cuánto? 20 multiplicado por 2A más 39R. Pero esa suma tiene que cubrir la deuda, es decir, los 36.000. ¿Qué tendríamos por aquí? 2A más 39R igual a 1.800. Guardamos ese dato. Guardamos ese dato. Por otro lado, dice, el deudor fallece dejando una tercera parte de la deuda sin cancelar, cuando 30 de los pagos están cubiertos. Entonces, especificamos, esto era la suma de los 40 términos. ¿Quién será la suma de los 30 primeros términos? Será el primero más el último, que sería A más 29R en este caso, multiplicado por el número de términos, 30, son solo hasta el número 30, entre 2. ¿Igual a quién? Ahora vamos a tener 15 por 2A más 29R. ¿Igual a cuánto? ¿Pagó ahora cuánto? Cuando 30 de los pagos están cubiertos, dejando la tercera parte. Si deja un tercio sin pagar, lo que ya pagó es 2 tercios. 2 tercios de 36.000. Con esto obtendríamos entonces, a ver, simplificamos, 2 veces el primero más 29R igual a 1.600. Tenemos aquí otra ecuación donde está involucrado A y está involucrado R. ¿Qué podemos hacer de estas dos ecuaciones? Restamos de abajo hacia arriba y tendríamos entonces 39R menos 29R, 10R. 10R igual a 200, el valor de R es 20. El valor de R es 20. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Tendríamos 2A más 39 por 20 igual a 1.800. De ello, obtenemos que el valor de A es igual a 510. Ejercicio 19. Calcule la varianza de las horas de trabajo semanal que realizó Pedro, como docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante las 6 últimas semanas. Si en ellas laboró 18, 20, 20, 22, 20 y 20 horas respectivamente. Ojo, nos están pidiendo cálculo de la varianza. Primero necesitamos ¿quién? Necesitamos el promedio. ¿Quién sería el promedio de las horas? Simplemente la suma, 18 más 20 más 20
más 22, más 20, más 20, todo dividido entre ¿cuánto? Entre 6. Son las 6 últimas semanas. Rápidamente este 22 le presta y nos da 20. El promedio es 20. Ahora calculemos la varianza. ¿Cómo calculábamos la varianza? 20 menos 18, 2 cuadrado. 20 menos 20, 0 cuadrado. 20 menos 20, 0 cuadrado. 20 menos 22, menos 2, pero al elevarlo al cuadrado se hace positivo. Más 0 cuadrado, más 0 cuadrado. Todo entre 6. Entonces tendríamos aquí, entre 6, 2 al cuadrado, 4. 2 al cuadrado, 4. Esto nos resulta 8 entre 6. 8 entre 6, que simplificado nos da 4 tercios. Tenemos la clave C. Ejercicio 20. En un juego de dados, Luis lanzó un par de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un número impar? La expresión por lo menos ya nos indica, por lo menos, podría salir un número impar o podría salir los dos números impares. ¿Cuál sería el caso en el que ninguno es par? El caso en el que ninguno es par, ¿quién tendríamos? A ver, 2 con 2, 2 con 4, 2 con 6. Continuamos hasta llegar a quién, hasta llegar al 6 con 6. ¿Cuántos serían los casos? Podemos calcularlos. Serían 9 casos. Ahora, esto es ninguno par. Perdón, ninguno impar. Ninguno impar. Todos nuestros resultados han sido pares. Ninguno impar. ¿Y por qué me conviene el ninguno impar? Ten en cuenta aquí. El resultado podría ser un impar. Podrían salir los dos impares o podría salir cero impares. Cero impares hace referencia al ninguno impar. Entonces, puede salir cualquiera de estas tres situaciones. Llamemos evento A, llamemos evento B y llamemos evento C. ¿Qué se tiene que cumplir? Que la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B más la probabilidad del evento C tiene que ser 1. Pero lo que nos interesa a nosotros es todo esto, que salga un impar o dos impares. Y eso finalmente resultará ser igual ¿a quién? A 1 menos la probabilidad de que ninguno sea impar. Y ya es sencillo. Esto se transforma en 1 menos. Que ninguno sea impar. ¿Cuántos casos favorables tenemos? 9. 9 de un total de ¿cuántos resultados posibles? En el primer dado, 6 resultados. Y en el segundo dado, 6 resultados. 6 por 6, 36. 9 de 36 resultados. Operamos esto y resulta ser un cuarto. Debemos darle la forma, ya que no aparece como fracción. Dividimos un cuarto y esto resulta ser 0,25. 0,25, tenemos la clave B. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy y todo por el ciclo. Espero que haya sido de su agrado y que sirva para lograr sus objetivos.